a Mi Parque, tu casa. Bienvenidos a estas dos horas cargadas de buena conexión, cargadas de bonita energía para ustedes. Iniciamos la semana con toda la alegría del mundo porque estamos acá, estamos vivos, tenemos salud y tenemos toda la energía para que ustedes se conecten con nosotros en este programa de bienestar, de familia, de crianza y de todo, y más con este hombre tan guapo que me acompaña. Juanpa, buenos días. Además, porque mirale el blazer, el sentado, qué bizcochis. Es que Luisa dejó la vara muy alta, mano. Luisa, como venía ella así, toda alta, toda esbelta, con esos vestidos como le quedaba. Te faltan un poquito los risitos y ya, pero, sí, pero bien, normal. Vas entonces muy bien, dije, vas por buen camino. Yo no puedo ser la excepción, entonces yo tengo que dar mi mejor esfuerzo para dar la mejor versión de mí, para estar con toda la energía y transmitirla en este programa que es Mi Parque, Tu Casa. Y mano, y yo te, pues, también te veo a ti como muy particular, como si fueras estudiante de... Ah, no, yo estoy como una teenager, estoy como una jovencita, una adolescente, el busito verde, vean por favor el peinado. La colegial. Entonces, hoy estoy, me siento quinceañera, pero genial. Eso es válido, sentirse así, volverse a sentir muy joven, pues yo ya pasé hace mucho rato por los 15, pero nada, qué rico estar con ustedes conectados nuevamente aquí con Telemedellín. La línea telefónica 268-6033 para que nos llamen, para que hablemos, para que chismosemos. ¿Cuándo van a venir? Pues con un buñuelito, un cafecito. Uy, qué delicia. ¿Vos te imaginas ahí un programa bien parviado? No, bien parviado, con la gente sorprendiéndonos con este tipo de detalles que enamoran y que hacen sentir en casa, sentir en familia. Y eso es lo que queremos con ustedes, que ustedes nos visiten a esta que es su casa, Canal Parque Gabriel García Márquez, carrera 43. F número 1860, y ustedes van a poder recorrer cada uno de los rincones y estar también, ¿por qué no?, en nuestro programa, porque hoy, por ejemplo, en nuestra sección Vitalmente vamos a tener la compañía de tres chicos, chico, dos chicas, que van a vivir una experiencia con respecto al mindfulness. Así es. ¿Y para la gente joven? Para la gente joven también se aplica técnica saber sobre ese tema. Saber estar en el aquí, en el ahora, prestar atención a los pequeños detalles, a las pequeñas cosas. Entonces hoy vamos a aprender. Muy bien, y también vamos a tener otro tema, voy a coger por acá estos libros, y es precisamente la autora, pues ya tuvimos a ella el año pasado hablando de este libro, Manual de Asombro, un recordatorio a la simpleza, y pues tenemos un nuevo hijo. Digo tenemos pues porque yo se lo celebro y celebro a todas las personas que emprenden y que más que escriben. O sea, qué total felicidad poder ver materializados los sueños. Y ahora vamos a hablar de Sin Palabras, del decir al sentir. ¿Qué significa esto? ¿Y qué es lo que vamos a encontrar aquí adentro? Entonces, pues ya por allí van a tener precisamente a esa autora y ya van a conocer más de ese equipo, porque no solamente es ella la que escribe y la que hace posible eso, sino muchas personas detrás de una historia que contar. Qué interesante esto, Manu, y como si fuera poco, pues hoy también vamos a hablar sobre el tiburón ballena, porque se celebra el 30 de agosto el Día Internacional de este pez, que es el pez más grande del mundo, llega a medir hasta casi unos 20 metros. Ojo, es pez porque no es mamífero como la ballena. Sí. La ballena, ay, es que el más grande del mundo es la ballena azul, la ballena jorobada. No, este es el tiburón ballena y es el pez más grande que podemos encontrar. Y alrededor de este mundo, de este pez ballena, pues está moviendo un movimiento, liderando para que conservemos los océanos, para que preservemos este pez que está en vía de extinción. Mucho cuidado con él. Entonces vamos a tener un invitado muy especial con el que nos vamos a conectar, y vamos a estar entablando así conversaciones. Así es, y también vamos a hablar de la disautonomía, de qué se trata esta enfermedad, quiénes pueden padecerla, si ya está diagnosticada, qué podemos hacer, cómo nosotros podemos acompañar a una persona que está diagnosticada con eso. Todo eso lo vamos a aprender, pero tenemos una llamada desde ya. Don Orlando, hola, ¿cómo está? Muy bien, ¿y ustedes qué tal, cómo están? ¿Cómo me le ha ido? Muy bien. ¿Me está viendo el peinado y la pinta de jovencita? Y me encantó ese término, estoy como una teenager. Me encanta, estoy como una teenager, con así, con toda la actitud. Eso que porque tengo 34 y para 35, entonces me tengo que sentir más para allá que para acá. No. No, es que no son 35, sino que dividía 3 y 5, que son 8. ¿Vio? Ahí está, don Orlando, ¿cómo me le ha ido? ¿Le ha gustado el programa? Ave María, para nosotros es una vida. Yo le estaba diciendo a quien me contestó que para nosotros esto es
un principio de vida, empezar la mañana, empezamos con la Eucaristía y de ahí nos seguimos derecho, derecho, derecho hasta que termina el noticiero. Ah, María, súper programados con nosotros, eso nos encanta. Y don Orlando, cuéntenos qué temas le gustaría, por ejemplo, que tratáramos aquí en Mi Parque, Tu Casa, para darle a usted gusto. A ver, el tema de hoy, ya que los acabé de escuchar, el de las ballenas me fascina. Y el de la disautonomía, ese sí que es cierto, porque en este momento en la casa tenemos una necesidad de eso, de quien nos colabore. Y muy buenos los dos temas que he escuchado hasta este momento, excelentes. Muy bien, don Orlando, entonces, si le parece conveniente, puede volver a llamar ahorita cuando tengamos el invitado, cuando hablemos de disautonomía, y por supuesto, usted puede llamar todas las veces que usted quiera para que nos siga acompañando. ¿Le queda muy difícil venir acá al Canal Parque Telemedellín algún día? No. Bueno, no. Lo invito pues para que venga, nos conozcamos, para que salga acá en directo, para que podamos ver a nuestros televidentes, los que están diciendo que nos acompañan durante toda la jornada de la mañana. Ah, muchísimas gracias, muchas gracias. ¿Y uno puede ir cualquier día? Claro cualquier que día. Sí. Sería de lunes a viernes en Mi Parque, Tu Casa, de 10 de la mañana hasta las 12, ¿cierto? Pero sí. Si usted quiere venir a disfrutar del Canal Parque Telemedellín, desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Ah, no, qué aporto. Imagínese, de lunes a domingo. De lunes a domingo, así es. De lunes a domingo estamos abiertos. ¿Usted tiene carrito? ¿O tiene bicicleta? Bueno, le cuento, si viene con alguien, con algún amigo, una amiga, lo que sea, que tenga carrito, puede parquear, tiene ahí el parqueadero. Si viene en bicicleta, tiene donde parquear la bicicleta. Y si quiere llegar en bus o en lo que usted quiera, pues ahí puede llegar fácilmente aquí al Canal Parque Telemedellín. Así que no hay ninguna excusa. Cualquier ruta que pase por la avenida El Poblado, lo va a dejar aquí en toda la puerta de nuestro Canal Parque, para que sepa entonces don Orlando y nos visite. Muchas gracias. Muchas gracias, porque en verdad para la vida de uno, la vida práctica sobre todo, es un espacio especial, especial. Ay, mi Dios, le paga, don Orlando. Muchos besos, muy pendiente del programa, que sé que le va a gustar bastante, además porque a mí también me encanta cuando hablamos del océano. Y tengo que, voy a contar una cosita acá chiquita. Cuéntela. Yo nací en Medellín, pero a los 6 meses me llevaron para Santa Marta. Entonces hasta los 13, 14 años yo me crié en Santa Marta. Entonces para mí el océano, el mar, la arena y todo este ecosistema, lo aprecio, lo valoro mucho y me encanta que podamos tener hoy la oportunidad de hablar con Nicolás Ibarwen. Él es ambientalista, productor, ganador de 2 premios Emmy, corresponsal de ambientalista de Univisión, un hombre que es amante, apasionado a este tema, y qué bueno poderte saludar, Nicolás, a esta hora. ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias, muy bien, gracias por la invitación, sobre todo. Muy bien, Nicolás, háblanos un poquito sobre lo que está sucediendo el día de hoy, pues Día Internacional del Tiburón Ballena. ¿Por qué es tan importante que hablemos de esta especie? Pues mira, es importante que hablemos de los tiburones en general. El tiburón ballena es una de esas especies que sirve como un símbolo para la protección. Como decían antes, el tiburón ballena no es una ballena, es un pez. Y es un animal carismático que nos muestra la importancia de cuidar nuestros océanos. Desafortunadamente, en el mundo, los tiburones, todos en general, están en peligro de extinción. Matamos más de 100 millones de tiburones todos los años, por diferentes razones, por el consumo. La gente en Asia tiene esta creencia que la aleta de tiburón tiene propiedades medicinales, lo cual es absolutamente falso. Y también porque utilizamos muchas partes de los tiburones en una cantidad de cosas, desde comida de perros hasta cosméticos, y una cantidad de productos que ni siquiera estamos enterados. Entonces, el tiburón ballena, me encanta que haya un Día Internacional del Tiburón Ballena, además, porque esto sirve muchísimo para crear conciencia y para llamar la atención sobre la importancia de proteger los tiburones. ¿Y por qué es importante proteger los tiburones? Porque un océano... Los tiburones son las especies tope predadores en los océanos, y un ecosistema sin predadores tope colapsa. Entonces, si de verdad llevamos a la extinción a los tiburones en general, incluyendo el tiburón ballena,
pues hay una completa destrucción de la diversidad de nuestros océanos y los océanos sin tiburón no pueden ser saludables. Si un océano que no esté saludable, pues no hay planeta, nuestro planeta necesita del océano para estar saludable. La mayoría del oxígeno que respiramos nosotros viene del océano. Entonces es absolutamente esencial que mantengamos nuestros océanos saludables para que la vida en el planeta y nuestra vida en el planeta pueda continuar como la conocemos. Nicolás, ¿has tenido la oportunidad de nadar, ver o estar con tiburones, especialmente con el tiburón ballena? Si es así, cuéntanos cómo ha sido la experiencia. Sí, he sido una de esas personas afortunadas que ha tenido la oportunidad de ver muchas especies de tiburones de cerca. Yo, entre ellos los tiburones ballena, que además nadar con un tiburón ballena es de las cosas más espectaculares que puedes sentir, porque es un animal absolutamente inmenso, pero de una nobleza, de un nivel de se respira, se siente paz solo de verlo nadar. Y he tenido la oportunidad de... ¿Perdón? No, adelante, sigue Nicolás. Es que veíamos en pantalla algunas imágenes del tiburón blanco. El tiburón blanco sí transmite un poquito pues, más de... No, ahí lo que estamos viendo en pantalla era el tiburón ballena, que son imágenes de Duber Castaño, que nos regaló esas imágenes. Ah, ok, aquí ya estamos viendo otras de otros tiburones. Ok, ya te entendí, Juanpa. Pero las primeras que estábamos viendo las del tiburón ballena. Y precisamente cuando decías que es un animal inmenso, ¿de cuánto para que más o menos las personas pues, que no conocemos podamos dimensionarlo? Mira, hablemoslo en términos ni siquiera de metros para que la gente lo pueda dimensionar mejor. Es como ver dos carros o tres carros juntos, uno en fila detrás del otro. O sea, es un animal bastante, bastante grande. Pero absolutamente tranquilo, absolutamente noble, nada lentísimamente. Es un animal absolutamente hermoso. Y he tenido la oportunidad de nadar con otras especies, como estaban hablando ahorita, por ejemplo, el tiburón blanco, que es un tiburón importantísimo en el ecosistema, porque ese sí es uno de los predadores topes del océano. Por encima del solo está la orca, por encima del tiburón blanco. Y todo esta percepción que tenemos nosotros de los tiburones, que son unas máquinas asesinas de comer humanos, es totalmente falsa. Es absolutamente falsa. Nosotros no somos una presa natural de los tiburones. Ellos no están ahí afuera para comernos. De hecho, en todo el mundo mueren por accidentes, porque no son ataques de tiburones, no más de 8 personas al año en promedio. Y sí, hay como entre 50 y 60, digamos, interacciones entre tiburones y humanos que resultan negativas para los humanos, pues porque los tiburones, si se equivocan de presa, como si tienen unas bocas muy grandes y una cantidad de dientes, pues terminan en accidentes. Pero siempre son equivocaciones, siempre son, en la mayoría de veces, por culpa nuestra. Nosotros no tenemos por qué estar nadando en lugares donde a los atardeceres, amaneceres, en aguas que no estén claras, en desembocaduras de ríos, porque es donde los tiburones pues, son sus lugares y sus tiempos de alimentarse. Y si uno está equivocadamente ahí, un tiburón puede confundirlo a uno con su presa, y ellos prueban, y al ver que no somos su presa se alejan, pero pues esa prueba puede resultar bastante negativa para nosotros, pero es absolutamente equivocado. Qué bueno eso, Nicolás, porque son muchos los mitos que se han construido a lo largo de la historia con respecto a este animal, que tiene su papel en la naturaleza, claro, que tiene su papel en el ecosistema para sostenerlo, para permitir que todo esté como en perfecto equilibrio, y es por eso es tan necesario. Es desafortunado. Sí, cuéntame. Es desafortunado que tengamos esa visión. Pero sabes que te voy a hacer una pregunta, pues yo te voy a confesar, puede ser tiburón ballena, muy tranquilo, yo les tengo pavor, pues yo no sé por qué, pues yo no sé si pasó algo en mi vida, pues pasada o qué, pero yo les tengo pavor, el solo hecho de mencionar la palabra tiburón, yo digo como que, oh por Dios, pero si me dieran la oportunidad en una vida más allá de poder hacer y tener esa experiencia de nadar con ellos, de respetar su hábitat, ¿cuál sería la forma correcta de hacerlo sin irrumpir entre pues, lo que es su ecosistema? Un día de esto, y tenemos la oportunidad, te voy a invitar a que vayamos, a que tengas esta experiencia, porque de verdad te va a cambiar la percepción de la vida por completo. Okay. Pero sí es una gran pregunta, porque
hay una cantidad de lugares donde ofrecen estas oportunidades, y uno como digamos que como consumidor tiene que ser muy responsable hasta en estas cosas, porque no todos los que ofrecen estas experiencias son responsables, y es muy importante tener en cuenta una cantidad de indicaciones para hacerlo. Hay lugares en donde llevan demasiada gente, tiran al agua muchas personas y muchos buzos, y la gente emocionada, pues apenas al principio te puede dar mucho miedo, pero ya al poquito tiempo te das cuenta que son tan, tan tranquilos y tan calmados que lo primero que vas a querer hacer es perseguirlos, tocarlos, sentirlos cerca, y ahí es cuando ya empiezas a interferir en su comportamiento natural, a interferir en sus vidas, a volverlos incómodos. Generalmente están con sus crías en lugares donde se puede hacer esto. Ellos van porque están en un lugar calmado, donde están cuidando a sus crías, entonces están en una actitud muy tranquila y alimentándose. Y entonces, si no se hace de una manera respetuosa, también puede ser muy negativo para sus vidas. Entonces, cuando lo hagas, ese es el tipo de cosas que toca tener en cuenta, la verdad. Ser muy respetuoso con ellos y estar en operaciones que lo hagan bien, que de hecho hay muchas que lo hacen muy bien, pero la mayoría no son muy o sea, hacen esto por dinero y no tienen en cuenta el tiburón. Entonces más de 2 personas, 3 personas al tiempo no deberían estar en el agua con un tiburón ballena, tocarlos, uno no debe tocar los tiburones, porque al final del día es evitar infecciones y evitar meterse en la vida con ellos. Entonces es simplemente tener sentido común y antes de hacerlo preguntar y estar seguros de que lo estás haciendo con una organización responsable. Así es, qué bien esto, Nicolás, que nos compartes, y qué bueno entonces generar conciencia, que nuevamente, sí. Nicolás, tú nos compartas ese mensaje en pro de la defensa de los tiburones, hoy 30 de agosto que se celebra pues el Día Internacional de la Protección frente al tiburón ballena. Entonces que tú nuevamente nos des ese mensaje para generar esa conciencia y que nosotros podamos ser actores que sumemos frente a esta gran responsabilidad de sostener el ecosistema. Sí, es muy importante, porque nuestro bienestar como especie humana está completamente ligado al bienestar de los tiburones, que es lo que no entendemos. En vez de ver a los tiburones como estas máquinas que nos quieren comer, deberíamos estar muy agradecidos, porque la salud de nuestro planeta está muy ligada a los océanos, y la salud de los océanos está completamente ligada a la salud de los tiburones. Y nosotros no podemos existir en este planeta sin un océano saludable. Entonces, le debemos de una manera indirecta a nuestra propia salud a los tiburones. Entonces lo que debemos sentir es agradecimiento y dejarlos de ver como estas máquinas asesinas, que no lo son, sino es un animal muy frágil que merece nuestro cuidado y que está en peligro de extinción, y que tenemos que empezar a volvernos responsables para protegerlos y para el futuro de nuestros hijos y nuestro planeta. Nicolás, si acá desde Medellín, donde estamos aquí precisamente cada uno desde Antioquia, pues ¿qué podemos hacer desde nuestros hogares, de nuestras prácticas, desde nuestro trabajo, precisamente para cuidar nuestros océanos? Si realmente hay algún impacto, si hacemos algo que tú hayas considerado es relevante. Pues mira, sí, obvio que sí, y desafortunadamente lo que voy a decir no es muy popular y a la gente no le gusta mucho oírlo, pero el mayor impacto que podemos tener para proteger los tiburones y todas las especies marinas y los océanos es dejar de comer tanto animal, tanta carne animal, no solamente pescado directamente, porque muchas de estas pesqueras utilizan métodos muy destructivos como la pesca de arrastre, que a la hora, la verdad, para servirte un pez en tu mesa, si tú pidieras, por ejemplo, todo lo que se pescó, se cogió con ese pez que te vas a comer tú, te comerías tu pez y tendrías otros 5 kilos más de lo que llaman pesca accidental, entre tortugas, delfines, ballenas y una cantidad de animales que murieron para que tú pudieras tener esa comida en tu plato. Y además mucha de los alimentos que se usan, de los concentrados que se usan para alimentar las vacas y los pollos y los cerdos que comes tú, vienen también de pesca de productos marinos. Entonces, al final del día, mi consejo, que todos estamos conectados al océano, no importa dónde vivamos, no importa si vivimos a kilómetros de distancia de los océanos, pero tú es a través de la alimentación. Si logramos reducir el consumo de productos animales, y ojalá evitarlo por completo,
es el mejor impacto que tú puedes tener para proteger no solamente los océanos, sino nuestro planeta en general. Muy bien, Nicolás, muchísimas gracias por permitirnos tener esta conversación en la que podemos aprender, sumarnos y ser cada día más conscientes de la importancia de la vida en general, de la vida marina. Nicolás, ¿tienes alguna red social que podamos seguirte, que podamos saber, conocer más de los océanos por parte tuya? Claro que sí, me pueden seguir en mi Instagram, que se llama N Ibargüen. La primera letra de mi nombre y mi apellido, Ibargüen. Y ahí pues yo pongo mucha información de esto que estoy hablando. Y tengo otro canal por YouTube que se llama Project Earth, y ahí pues también tengo mucho contenido que he hecho yo y videos que cuentan mucho, hablan mucho de no solamente de tiburones y de océanos, aunque la mayoría es de esto, pero de conservación en general. Entonces, Nicolás, @ N Ibargüen y Project Earth en YouTube. Perfecto, te voy a empezar a seguir. Mil gracias por estar aquí en mi parque, tu casa, por estar, y gracias a la tecnología que nos puede acercar a esos profesionales. Gracias por estar, y por acá bienvenido siempre. Un abrazo gigante, que estés muy bien. Juanpa. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por estos espacios. Gracias. Hasta la próxima, Nico. Juanpa, ¿te has aburrido en algún momento de tu vida? Claro, o sea, hay momentos en los que a veces no me hallo. Puede que tenga un día muy alegre, de mucha chispa, pero al otro día amanecer opuesto. Muy bien, con todo el tema de la pandemia tuvimos días que estábamos muy bajitos de nota, otros tratábamos de subirnos el ánimo, pero ¿qué hacer con el aburrimiento? Precisamente un especialista en constelaciones nos va a hablar, Gabriel Rivera, sobre el aburrimiento. Hoy vengo a hablarles acerca del aburrimiento y acerca de lo que nosotros por lo general intentamos hacer con el aburrimiento. En estos días donde ya ni siquiera podemos tener certeza de lo que vamos a hacer o no el fin de semana, pues el aburrimiento entra como parte importante de nuestras vidas. Lo que por lo general hacemos con el aburrimiento es tratar de evitarlo, tratar de no tenerlo. Entonces siempre tratamos de transformar el aburrimiento en entretenimiento. Cuando hacemos esto, nos estamos perdiendo de un estado que nos va a permitir encontrar un lado de nosotros que por lo general no vemos. Del aburrimiento pueden salir ideas, del aburrimiento pueden salir momentos totalmente brillantes, pero nosotros no nos dejamos estar en ese estado de aburrimiento, ¿sí? Siempre tenemos que estar haciendo algo, siempre tenemos que estar entretenidos, siempre tenemos que estar en función de otra cosa. El aburrimiento nos invita a estados contemplativos, de pronto a estados meditativos, donde estamos en contacto con nosotros mismos. Y es ahí donde realmente podemos empezar a ver la información que necesitamos para resolver otro tipo de situaciones más adelante. Entonces el mensaje que yo quiero dejarles a ustedes es que permitan que el aburrimiento esté ahí, que permítanse sentirse aburridos y de alguna otra manera sorpréndanse con la información que van a empezar a tener a partir de este ejercicio. Gracias. Con buenas recomendaciones aquí en mi parque, tu casa. Señorita, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Manu, ¿y tú cómo estás? Feliz de tenerte nuevamente acá, además, porque siempre nos vienes con buenas noticias, buenos productos. ¿De qué se trata? Del Neoestrés, y muy buenos días para todos ustedes. Bueno, primero, es un honor para Dominus Natura estar aquí, y escuché que estaban hablando de un tema que me encanta también, y yo creo que es anillo al dedo este producto, y es el aburrimiento, la depresión, la ansiedad, la angustia, las preocupaciones del día a día, los inconvenientes que podemos tener con la familia, quizás a veces situaciones económicas. Pues resulta que todo esto altera nuestro sistema nervioso y altera una hormona que se segrega en nuestro cuerpo que se llama cortisol, y esta hormona lo que hace es alterar el sistema nervioso, el sistema inmune, el sistema endocrino, y nos pone de mal genio, nos da esa ansiedad, esa necesidad de estar abriendo la nevera para estar comiendo. Sé que más de una persona le puede estar pasando, o que se levantó y hoy se siente muy triste y no encuentra el sentido del por qué. Puede ser esa una de las razones. Resulta que el Neoestrés es un desarrollo científico de Dominus Natura, es completamente natural, no genera dependencia, que es lo más importante. ¿Qué contiene? Tiene magnesio, acai, que es la fruta de la felicidad, así la conocen en Brasil, y además contiene omega. Lo que hace es ayudarle a usted a bajar ese nivel de cortisol, ayudarle a usted a relajar el sistema nervioso, a tranquilizarse un momento. Sí, es cierto, todos en la vida tenemos situaciones difíciles, pero
stop, un momento, calmémonos. La vida también tiene cosas bonitas y una de esas es el New Stress de Dominus Natura. Es fácil de consumir, es una tabletica masticable. ¿A partir de qué edad? De los 12 años. Es que es natural. Lo que usted va a hacer es ayudarse, no a olvidar lo que está viviendo, pero sí a ayudarse. Hay personas que están pasando de pronto por pérdidas afectivas, un ser querido que se fue o una ruptura amorosa, pues New Stress le viene a ayudar. Así que hoy para ustedes tenemos una promoción muy especial y dése la oportunidad de sentirse tranquilo, de ver la vida diferente, de eliminar ese dolor de cabeza y esos dolores que a veces generan el estrés. ¿Le ha pasado que usted un día le duele una cosa, otro día otra, otro día otra, otro día otra y está aliviado? Lo que tiene es estrés. Hoy una sola caja de este producto, ¿cuánto vale? 30 mil pesos, una. Hoy Dominus Natura le va a enviar a ustedes aquí, en mi parque, tu casa, una promoción muy especial. 5 cajas por el precio de tan solo 2, por 59.900 pesos con el domicilio incluido, le va a enviar 5 tratamientos para todos en la casa. Y además le va a ayudar a usted a sentirse mejor, su esposo, sus hijos, y le vamos a regalar este flawless, no sé si lo han conocido, este es el original. Este es el flawless perfilador de cejas, también le sirve a los hombres, es tecnología alemana. Es original de Dominus Natura, pues nosotros lo importamos. Así que a marcar ya nuestras líneas, 322-7172, 322-7172. ¿Sabe cuánto vale este flawless, el original? 50 mil pesos. Hoy se los vamos a regalar a las primeras 20 personas. Corre y coja su teléfono, 322-7172 y al WhatsApp 300-448-8689. 322-7172. ¿Cuánto me cuesta? 59.900. ¿Dónde tengo que marcar? Al 322-7172. ¿Me cobra domicilio? No, ya está incluido para ustedes aquí en mi parque, tu casa. ¿Vuelves mañana, vuelves el miércoles, vuelves esta semana? Vuelvo esta semana para traerles más buenas noticias. Muy bien, perfecto. Muchas gracias por esta buena recomendación. Más sorpresas y noticias, obviamente, con Dominus Natura, para que ustedes nunca se la pierdan. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos en Mi Parque, Tu Casa, un programa sobre bienestar, vida saludable. Y si hablamos de vida saludable, hay muchos aspectos que corresponden a nuestro cuerpo y a los que debemos prestarle mucha, pero muchísima atención. Y es por eso que invitamos a John Freddy Gómez, especialista en riesgos cardiovasculares, para hablar de algo que yo en mi vida había escuchado, y es la disautonomía. Bienvenido, John Freddy, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme al programa y en especial hablar de este tema que me apasiona verdaderamente. Y empecemos por eso básico, John, porque yo la verdad, pues yo ando como interesado en muchas otras cosas y nunca había escuchado sobre esto. ¿Qué es la disautonomía? Bueno, cuando hablamos de disautonomía, mucha gente lo puede decir que es una enfermedad, que es algo muy incapacitante. Verdaderamente, disautonomía es una disfunción del sistema autónomo. Nosotros estamos regidos por dos sistemas, un sistema que es el voluntario, el que nos dice parémonos de las sillas, subamos un brazo, otro, mientras que hay otro que es el autónomo, que es el que se encarga de la sudoración, de la frecuencia cardíaca de uno, presión arterial. Ese no lo regulamos nosotros, ese lo regulan es directamente nuestro organismo, y se despierta depende de las circunstancias que tengamos, sea de estrés, del clima, la altitud donde estemos. El cuerpo de nosotros trata de regular eso. Entonces, cuando yo le digo a la mayoría de las personas que, oiga, ¿qué dice autonomía? Uno va a muchas partes. No, eso a veces ni la saben pronunciar a uno. Ajá. Entonces uno llega y le dice, va, eso es un problema entre el freno y el acelerador. Directamente el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo de nosotros está regido por una cosa que llama el simpático y el parasimpático. Entonces, ¿qué es eso? Mi acelerador y mi freno. Entonces, cuando yo acelero mi cuerpo, tiene que haber algo que me frene para que me mantenga en un equilibrio. Cuando se rompe ese equilibrio, ¿qué hace el cuerpo? Digamos, se me sube demasiado la frecuencia cardíaca. ¿Qué tiene que hacer mi cuerpo? Bajar esa frecuencia cardíaca. ¿Cómo la bajo? Tumbo la presión arterial. ¿Y cómo pasa eso en las personas que ahí mismo pierden el conocimiento? Entonces, como uno hundir, como resetear el cuerpo. Hay varias cosas que la gran mayoría de personas les pasa, es muchas personas durante todo el transcurso de la vida mínimo tenemos un síncope o una pérdida de conocimiento.
hay que saber diferenciar, porque no es todo, porque a veces se encasilla mucho en que, ay, no, la disautonomía perdió el conocimiento, es un infarto. No, hay unas cosas que por la parte cardiogénica, y esta vamos a hablar de la parte vasovagal principalmente, ese es del tema general. Muy bien, entonces, línea telefónica 268-6033, la abrimos en este momento para que ustedes también tengan la oportunidad de hacer sus preguntas, si tienen alguna duda o tienen alguna persona en casa que ya tenga algún diagnóstico y quisieran hacer la pregunta, pues es el momento, 268-6033. Me gustaría saber, doctor, ¿en qué momento de la vida se presenta? ¿Uno nace con ella? ¿Se desarrolla con el tiempo? ¿Hay alguna etapa de la vida donde se evidencie más, donde se sienta más? Y después quiero que me cuente un poco sobre esos síntomas, alertas, porque hay personas que en este momento pueden tener algunos de ellos, pero por decir que es normal, no acuden al médico para ser diagnosticados. Bueno, la disautonomía, primero que todo, no es hereditaria. Ok. No hay nada hereditario. Se puede presentar en muchas etapas de la vida. En las etapas donde más lo encontramos es en la adolescencia, y ya después de los 60, 70 años, vuelve a encontrar uno personas con eso. Más entre los 30 y 40 también empieza uno a encontrar ciertas personas con esta patología. Lo más importante en esto es siempre consultar, porque disautonomía es cuando uno dice, yo pierdo el conocimiento de un momento a otro y me recupero rápido, pero no solo el que pierde conocimiento tiene disautonomía, los mareos, los dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque aquí viene lo que yo les explico ahora, afecta el sistema nervioso autónomo, y el autónomo va regido por otras cosas. Hay personas que tan simple le dicen a uno, estoy mareado, y empiezan con sudoración en las palmas de las manos, de los pies. Toda la sintomatología es diferente. Lo importante es consultar y que el médico que los evalúe les haga una buena interrogación. O sea, ustedes tener mucha confianza con su médico tratante, contarles cuándo les da los mareos, los síntomas, porque el síntoma puede ser debilidad en el cuerpo. Hay personas que le dicen, no, no, yo siento debilidad en las piernas y me da el mareo. Entonces es que tanto el profesional como el paciente se tengan demasiada confianza y contar. No minimizar nada. No, todo. Porque todo lo volvemos, ay, es que es lo normal y natural. Ajá, uno siempre lleva las cosas a otro nivel. Y tenemos en estos momentos llamada, o sea, el tema se presta mucho para que nuestros televidentes, con quienes compartimos programa, pues también se sumen con sus inquietudes. Mercedes Osorio, desde La Floresta. Mercedes, ¿cómo estás? Ah, muy bien, Dios los bendiga, que estén muy bien. Qué alegría que te has comunicado con nosotros. Y bueno, Mercedes, este espacio es tuyo. Si tienes alguna pregunta para nuestro invitado, adelante. Sí, usted es tan amable, doctor. Vea, mi hijo tiene epilepsia desde los 9 años. Él, en este momento tiene 24, pero pasó a un síncope. Resulta que él después de eso se le bajó el sodio y lo tuve que internar en Samein porque me quedó, bueno, loquito. Entonces, en el momento tiene esquizofrenia. A él me lo ha visto el neurólogo, pero con lo de la pandemia, pues lleva mucho rato que no lo ha podido ver. Entonces, con el síncope, la epilepsia y la esquizofrenia, él no me duerme mucho y me está convulsionando todos los días, ya con los brazos, los pies. Y me le mandaron medicación psiquiátrica, me le mandaron topiramato, la subieron 100 por la mañana, 100 por la noche, y le están colocando valpitato de valpiridona, también inyección cada mes para la esquizofrenia, pero me sigue convulsionando, y hace poquito me le dio 3 síncopes, y el último me duró 4 minutos. Y a medida que le van dando todas esas cosas, se le están dañando las neuronas, porque es que él ya está perdiendo, que una vez tiembla mucho, otra vez se me devuelve de para atrás como un cangrejo, no se acuerda si comió o no comió. ¿Qué hago yo? Porque no he podido, pues, con tanta cosa, que la EPS esté pendiente de él. Muchas gracias. Doña Mercedes.
ustedes. Mil gracias por su llamada, gracias por abrir su corazón, su historia, porque quizás como usted hay otras madres que pueden estar pasando por la misma situación. Entonces, gracias por exponerlo y yo sé que pues hay que hacer un diagnóstico muy grande, hay que conocer al paciente, conocer toda su historia clínica, pero más o menos, ¿qué podríamos decirle a doña Mercedes? Doña Mercedes, muchas gracias por la pregunta, y muy interesante y muy puntual para lo que necesitamos. ¿En qué sentido? Este tipo de síncope o que le está haciendo su hijo es muy diferente al que estamos hablando ahora. Este síncope no es el vasovagal que estamos hablando. Estos síncopes que son por epilepsia entran, ahora al principio se acuerda que hablé que había varios tipos de síncope, había uno que era cardiogénico, están estos que son de la parte neurológica, y el vasovagal, que es el de la disautonomía que estamos hablando ahora, tiene otro manejo diferente. Cada uno de esos síncopes es muy individual, y lo más importante, lo que vuelvo y le digo ahora, es saber manejar muy bien a su hijo y tener mucha confianza con su médico tratante, porque el manejo es completamente diferente. Acá el tema que usted estaba hablando verdaderamente es otro síncope en el cual ya él viene presentando hace mucho tiempo y que es de manejo verdaderamente neurológico, no tanto de este disautonomía lo que estamos hablando. Porque mire, un punto que ella dijo, se le demora, por ejemplo, los pacientes que hacen convulsiones tienen otros movimientos diferentes, hay relajación del esfínter, hay salivación, movimientos que no son voluntarios y contracciones. Ahí es lo que tenemos que saber diferenciar. Y además, porque ella lo decía, que el síncope le dura más o menos entre cuatro minutos. Exacto. Y los síncope o de la disautonomía, la reacción es más rápida. La recuperación es rápida, o sea, pérdida del conocimiento súbito y recuperación rápida. Entonces ahí lo que yo le aconsejo es consultar, hablar con su médico, porque verdaderamente es un manejo que debe hacer el mismo médico que le está haciendo. Es. Y esperamos que ya pueda tener la fortuna que de que ya en estos momentos se le pueda dar prioridad a sus citas y atención pues a su hijo. Doctor, ¿podemos, quienes no hemos presentado los síntomas, empezar a ejercitarnos de alguna manera o cuidarnos como para prevenir caer en una disautonomía? Eso, el manejo de la disautonomía, verdaderamente... Ahí lo dije mal y todo. Sí, ahí yo es traté que tampoco familiarizado estoy, ¿qué? Disautonomía. No, pues yo la suavicé un poquito ahí ya. Me encanta esto. Pero entonces, lo que puede hacer el tratamiento para la disautonomía, lo que está en todos los trabajos que se han hecho investigaciones con medicamentos, se han manejado, pero para ellos, ¿qué son? Las medidas que tienen que tener ellos como medidas físicas, usar medias, hacer ejercicio, y el ejercicio es específico para ellos, consumo de líquido y de sal, es con lo que verdaderamente uno ve que el paciente mejora. Si los pacientes no acatan eso, no va a haber una mejoría. Sí tienen. Llegar uno al punto que hemos tenido pacientes que en un día pueden tener hasta 7 a 8 síncopes en un día y tenerles que poner casco, y no les exagero, en la casa por las caídas que tienen, y llegar a que cada 3 meses presentan un mareo nada más, solo teniendo cuidado con esas comidas. Entonces, aumento consumo de sal, el líquido y ejercicios que podemos hacer en la casa, se hacen en los centros de rehabilitación, se hacen, cómo se les explica eso, y lo más importante es que el paciente aprenda a conocer su patología o su enfermedad o los sintomatologías que tiene, claro, y el momento que tiene que intervenir, y la familia cómo les puede colaborar. Muy bien, me gusta eso, cómo la familia y el entorno le puede colaborar. ¿Hay algunos ejercicios o hay alguna práctica que uno, ya que conocemos de la disautonomía y que podemos desde acá saber que, de qué se trata la enfermedad, y si alguien dice, hola, sí, yo estoy diagnosticada, con qué ejercicios o qué movimientos podemos ayudarlos a ellos cuando estén presentando, obviamente, estos episodios? Hay unas técnicas o maniobras de rescate que nosotros llamamos. Entonces, digamos, tiene disautonomía. ¿Sí? Y empieza con, no, yo me estoy sintiendo débil, el paciente empieza a decir, a veces ellos empiezan como a embotar la mente y no son capaces de responder, la familia los puede estimular, y son maniobras de rescate y de valsalva que hace el paciente. ¿Qué es eso? Es tan sencillo, miren esta posición que yo tengo acá, yo estoy mareado, cruzo las piernas, aprieto mis manos y hago una inspiración, o mantengo el aire
esto, el solo mantenerlo de 3 a 4 segundos, ¿qué es lo que hago? Trato de aumentar mi presión arterial y que mi frecuencia cardíaca, si está demasiado alta, baje un poquito. O sea, ayudo a mi cuerpo a él mismo regularse. Otra que puedo hacer es tan sencillo, estoy así sentado, sí, cojo mis dos manos, contraigo el abdomen, aprieto acá y sostengo, es sostener, siempre empezar a buscar contracciones, cruzo mis manos acá, me pego de la silla. Y antes de cualquier cosa, lo más importante es buscar una posición de seguridad, porque el paciente que diga, no, me estoy mareando y yo me voy a recuperar, eso es mentira, el que se está mareando se va para el suelo. O sea, eso, busque un punto, si le toque sentarse en el piso, para evitar lesiones. Otra anécdota, una paciente con disautonomía, una sola caída y le produjo un trauma de lesión medular por no haber hecho pues como sus cuidados y todo. Sí, y lo otro, el líquido. La familia inmediatamente le puede ayudar con líquido y darle, si es posible, un poquito de sal y ayudar a mejorar bastante. Inmediatamente los pacientes mejoran bastante con eso. La importancia pues de estar siempre hidratados. Vea que hoy aprendimos mucho. Podemos tener en este momento un compañero acá en el canal que esté con eso y ya saber que si le está pasando, entonces buscar un poquito de sal, buscar hacer los ejercicios, entonces desconocerse y también tener cultura general sobre el tema para poder apoyar a otros. Doctor, ¿cuáles serían las redes sociales y ese mensaje final para las personas que nos están viendo en este momento aquí en Mi Parque, Tu Casa? Bueno, en el Centro de Rehabilitación Cardíaca de SEMDE, en Laureles, por Instagram es SEMDE IPS y Facebook en SEMDE. Muy bien, ¿y ese mensaje final? Que todos, mucho ánimo, no es una enfermedad que nos incapacite, lo más importante es acompañamiento de la familia y lo que yo siempre digo, la recuperación, el 90% depende del paciente. Los demás aportamos un 10%, pero si somos juiciosos y una buena educación, salimos adelante. Doctor, muchísimas gracias. No, a ustedes, por muchas compartir gracias con nosotros. Muchas gracias. Bien, y nosotros los invitamos a que sigan en sintonía de Telemedellín Aquí Te Ves, porque en breve, en muy breve, regresamos para seguir hablando temas de interés. Libros sin palabras. ¿Quieren saber de qué se trata? Ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Didi Food llegó a Medellín. Pide a través de la app y ahorra hasta 50%. Descárgala ya. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Del decir al sentir. Precisamente es el tema que vamos a abordar en este momento en Mi Parque, Tu Casa, y es con la autora Luisa Fernanda Gómez de este libro que me tiene completamente enamorada, además porque yo le decía a ella, tiene espacios para que uno pues pueda interactuar con el libro y le decía, no, pero es que yo no lo quiero rayar, es tan bonito y tan bien hecho que qué bonito conservarlo por siempre, y así será, ¿cierto? Pero qué bueno que sea ella la persona que nos cuente qué significa sin palabras del decir al sentir. Bueno, sin palabras es una invitación a eso. Todo el tiempo estamos mediados por la palabra. Nos mantenemos contando historias, escuchando información. Estamos un poquito aturdidos de la información que tenemos en el día a día. Y a veces decimos cosas que no necesariamente las sentimos o las pasamos por el sentir. Este libro tiene muchos recordatorios como invitaciones a eso, a que de tanto hablar, tanto contar cosas, definitivamente las pasemos por el cuerpo, las experimentemos, las sintamos y las hagamos piel y vida con ese cuerpo que es la brújula que tenemos. Yo estoy definitivamente, como se llama el libro, sin palabras. O sea, apenas lo abrí y vi que había espacios para yo plasmar también en él mi esencia, pues yo dije, ve, ¿cómo han trascendido hoy los libros? O sea, yo también puedo ser coautor de este libro. Cuéntanos, Luisa, ¿cómo surgió la idea? ¿Cómo nació bueno, Sin Palabras? Sin Palabras hace parte de una colección, de la colección Manual de Asombro. Este es el segundo libro. Y Sin Palabras, bueno, también recopila recordatorios que fueron escritos en primera instancia para mí. Hay cosas de la vida que aprendo, que entiendo y que digo, bueno, esto no se me puede olvidar y de seguro yo puedo ser un espejo para alguien más. Si esto me pasa a mí, le pasa a alguien más. Es un libro muy íntimo, lo escribí a mano, o sea, esta letrica acá que ven y estos dibujitos son míos para que nunca se me olvidara esto que está ahí. Entonces, a veces lo que hago es que simplemente abro el libro y hay un mensaje y digo, ok, hola, me estoy hablando otra vez. Y espero que las personas experimenten lo mismo,
que eso les haga sentir lo que su corazón en su sabiduría sienta que necesita entender. Con lo que nos dices, o sea, esto sirve para leer y releer, para seguir aprendiendo constantemente. Así es un libro sin caducidad, podría decirse, porque incluso cuando uno lo lee, así vuelva y lea esa misma frase, tú tienes o estás pasando por un momento diferente y el entendimiento va a ser diferente, así que es un compañero eterno y eso espero porque es la misión y lo más bonito. Muy bien, ya nos dijiste que era una colección, pero ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? El tamaño, mira, el amarillo es más alto y el negrito está más chiquito. Pero además de eso también hay otras diferencias. Además del tamaño, bueno, como les contaba, es una generación bastante íntima, ambos fueron escritos a mano. Y hacen parte de experiencias de vida que he ido recopilando y las he dispuesto de manera simple. Me he dado cuenta, y en el momento de escribir o de expresarnos, que a veces creemos que se necesitan demasiadas cosas cuando es en esa simpleza que una verdad se conecta. Yo creo que como muchos, a veces estaba ese síndrome del impostor, ¿será que sí, no? ¿Alguien lo leerá? ¿Qué le pasará? Y descubrí que la simpleza es la manera más bonita de conectar. El primer libro, que se lanzó a finales de 2019, tiene recordatorios a la simpleza y al asombro, es un poco más alegre. Este segundo es un reconocimiento a la oscuridad, y no la oscuridad como lo malo, sino la oscuridad como la ausencia, cuando nos invitan a soltar, a desprendernos, a desapegarnos. Cuando nos invitan a reconocer que cuando uno dice, bueno, ya no hay nada más que hacer, que sea lo que tenga que ser, ahí están esas estrellitas igual, personas acompañando el camino. Y la oscuridad, como me dijo alguna vez una tía, es la oportunidad de que mil cosas se manifiesten. Así que este segundo libro es, después de ese asombro y esos recordatorios que siguen siendo vigentes, es sienta, no hay problema. Si hay que llorar, llore. Si hay que reír, ría. Si uno se permite sentirlo uno, también está la oportunidad para sentirlo otro. Qué bonito, me encanta eso. 268-6033, porque ella nos trajo un regalo para uno de nuestros televidentes. Epa. Aquí tenemos el librito, así que si usted marca en este momento y nos cuenta qué, Juanpa. A ver. Es que nos cuente una historia de su vida, algún momento que le haya permitido a esa persona aprender, pero que también nosotros podamos compartir para decir, ve, yo también lo viví o yo también comparto eso. Perfecto. O aprendí de ti. 268-6033, para que usted se lleve ese regalito que la autora hoy nos está trayendo. Muy bien, yo los invito a que abran en cualquier parte el libro y empecemos a leer un poco, porque de eso se trata esta lectura. Adelante. Ok, bueno, este es el primero, el regalo de hoy. Este es un libro oracular, dicen algunos, y es simplemente el mensaje. No soy yo, yo soy la emisaria. Es el mensaje que cada uno elija desde el corazoncito. Este dice, y si en vez de compromiso generas una alianza. Las alianzas hablan de acuerdos que se hacen desde el amor. Las alianzas hablan de sentir al otro como un par y crear en conjunto. Las alianzas hablan de aliados y socios de vida. Si eliges en amor, eliges en libertad. Elige conscientemente. ¿Y a Manu le cayó el mismo? No, yo se lo abrí, yo lo estaba buscando y lo... Perfecto. Es que yo ya me he ojeado el libro, por eso ya lo había leído. Juanpa, ¿cuál salió el tuyo? A mí me encanta esto porque, pues, normalmente, pues, quienes son de mi generación, crecimos con una película llamada Retroceder Nunca, Rendirse Jamás. Sí. Y de esas hay una serie de sagas de que retroceder, no, hoy van como la 20, Retroceder Nunca, Rendirse Jamás, 20. Pero aquí encuentro algo muy particular que va al opuesto de esto. Dice, rendirse también es necesario. Dejar de luchar, de resistir, de tener el control. Si sientes que ya no puedes más con esa situación, ríndete y deja que todo se mueva con la fluidez de un río. Y así es, a veces nos empecinamos y nos obsesionamos tanto con algo y por ahí no es. O sea, tenemos que ser flexibles y qué tal si nos rendimos y hacemos otro. Muy bien. Dejamos que la vida siga su curso y el río nos lleve por su cauce. Me gusta eso, me gusta ese mensaje que nos dan el día de hoy. Antes de seguir con la parte mía de mi lectura, tenemos que saludar a Rosemary. Bienvenida, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias, tú. Muy feliz de tenerte acá en mi parque, tu casa, así sea por la llamadita. ¿Cuándo vas a venir por estos lados? Estoy pensando en eso seriamente. Pero re seriamente, porque te estamos esperando. No, no, yo le aviso. Listo, de una. Y es que si ella está interesada en el libro, le va a tocar venir, pero si viene, no puede dejar de visitarnos. Así es. Rosemary, ¿qué nos quieres contar? La escritura del libro. Te cuento que llevo 45 años en una relación. Sí. Y estoy en ese momento que me tocó tomar la decisión de rendirme y arrancar. ¿Te vas a separar?
No aguanto más. Muy bien, Rosemary, pero de eso se trata, tomar decisiones en la vida. Claro que duelen algunas decisiones, pero la energía y tener ese autocuidado y tener tendrás sus razones para hacerlo, y precisamente es el momento de movilizarte a crear nuevas cosas en tu vida, aprovechar esas nuevas oportunidades. Así es, Luisa, ¿no? Así es, rigidez y fortaleza es diferente. No sabes lo difícil de tomar este tipo de decisiones, de uno querer ver que otros realicen primero para poder ir. Nada, pero con todo el amor, con toda la fe, con toda esa energía que tenemos las mujeres de salir adelante, lo vas a lograr. Yo estoy súper segura de eso. Y por contarnos tu historia, aquí tienes sin palabras el regalo que hoy nos dan para que tú vengas a disfrutarlo. Así que tienes que venir acá al canal Parque Telemedellín y, por supuesto, estar aquí en mi parque, tu casa. ¿Listo? No cuelgues. No vas a colgar. No vas a colgar. No vas a colgar por ningún motivo, causa o circunstancia, para nosotros poder tomar tus datos. Y eso sí, la condición también es cuando venga a reclamar el libro, que sea en horas de la mañana, entre 10 y 12, ojalá, para que podamos conocerte y compartir un tiempito especial. Claro que sí, les voy a leer entonces el mío. Dice Caos. Ay, 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 Manuela Esteves. Ay, ay, ya, con acróstico y todo. Sí, ceder, adentrarse en la oscuridad para sanar. Lo que parece un desorden es una oportunidad para volver a empezar. Me cae, me encanta. De perla. Me encanta, porque si hablamos, por ejemplo, a mí que me encantan los temas de creatividad y de innovación, la creatividad es empezar a moverse en medio del caos, y el motor de la creatividad son los problemas, es el caos. Entonces, qué buena palabra. Me encanta esto. Estamos viendo también unos espacios donde dice, este espacio es para ti. ¿Qué pasa en esos espacios en blanco? Bueno, esos espacios en blanco son los espacios de la creación, o por lo menos del sentir que cada uno de estos, ahí está el espejito. En el nada estoy yo contando, ajá, mi historia, sí, y en el otro está cada una de las personas que lo está leyendo como un espejo. ¿Qué quieren disponer ahí? Lo que sea. Es particular porque cuando uno lee cosas que escribió hace un buen tiempo, uno tiene una perspectiva diferente y dice, wow, yo como me estaba diciendo estas palabras a mí. Qué bonito que nos permitamos eso, sentir como esa historia que ahorita nos contaron. Nos han enseñado un poquito que estar mal o tristes o las lágrimas son dolorosas, pero son una herramienta terapéutica muy bonita. Y no es necesario contenernos. A veces, ay, como te salió a ti, rendirnos. Eso no implica que tengamos que ser o que nos sintamos débiles. La fortaleza y la rigidez son dos cosas muy diferentes. Así que si es momento de soltar para recibir, bueno, bienvenido sea. Y bienvenido sea entonces este libro a nuestras bibliotecas, a nuestros, sí, hogares, a nuestro nochero, a nuestras vidas. ¿Cómo podemos entonces adquirirlo? ¿Cómo podemos tener esto en nuestras manos? Bueno, en Instagram estamos como @manualdeasombro. Ahí está toda la información, cómo lo pueden adquirir a través de nuestra página www.luminosa.in. Y bueno, para nosotros, y digo nosotros porque en este proyecto está involucrada mi socia, ella ha sido la materializadora de los sueños, yo escribo historias y ella me ayuda a hacerlas realidad, así que todo mi amor y gratitud para ella. Y para nosotros, llegar a casas y llegar a corazones es lo más bonito de todos, como que ver a alguien con el libro, que alguien comparta una de las historias, que alguien diga, uy, eso me pasa también a mí, ustedes no se alcanzan a imaginar, es como, wow, gracias. De repente, en esta sensación en la que me creía solita, estamos todos acompañándonos. Uno no está tan solo como cree. ¿Por qué escribir? ¿Por qué escribir? Para mí es una herramienta terapéutica y muchas veces a todos nos da miedo escribir. Yo decía, bueno, así sea la plana de amo a mi mamá en primero de primaria, todos escribimos alguna vez algo. Escribir no hay forma, no hay sentido, son nuestro sentir. Que el escribir se conecte con el sentir es la manera o una de las maneras más bonitas en las que podemos expresar. A veces nos cuesta hablar, contarle a alguien más, a veces queremos tener cosas que no se nos olviden. Para mí la escritura es darle una vida que pueda durar un poquito más. Y es que a veces cuando la mente esté loquita, ese sabio corazón que escribió estas cosas diga, ok, acuérdate de esto, que no se te olvide. Entonces, escribir es la herramienta y, como lo dice este libro, pasar de ese decir a ese sentir, ese es el siguiente paso. El siguiente paso para dar y, bueno, a ejercitarnos nosotros, a dejar fluir. Uno no se imagina qué puede salir de una experiencia tan linda como esta, de tener un libro y no solo leerlo, sino también intervenirlo con las experiencias propias de vida. Luisa, qué experiencia pues haber compartido hoy contigo aquí en este programa. Gracias. Mensaje, consejo, algo final como para decirle a nuestros televidentes.
Bueno, el mensaje y la invitación es con toda la gratitud y el amor, porque siento que cuando esto llega a alguna casa, como un regalo, alguna mesita de noche, nos están recibiendo a nosotras, a este mensaje, nos están diciendo que cada una de esas personas es una estrellita en medio de esa oscuridad o en medio de ese asombro. Y vuelvo y digo lo que hace un momento recordé, nos sentimos muy solos, pero no necesariamente lo estamos, hay muchas estrellitas en ese camino, y si alguien está pasando por una oscuridad, pues que la viva, que la sienta. Me gusta mucho tus palabras. Ahorita, de una vez a doña Rosemary le digo que le voy a destapar el libro para que ella misma se lo firme. Además que sé que tienes mucho para comunicar ahí con el proceso que ella está viviendo. Gracias por estar acá, gracias por seguir creyendo, porque esto es de ustedes, esto no es que una editorial se las esté haciendo, entonces es el empuje de emprender, de creer en que esto es posible, así que el apoyo también a estas emprendedoras. Muchas gracias, y te hago una pregunta, ¿te gusta coleccionar? Me gusta coleccionar, sí. ¿Sí? ¿Qué te gusta coleccionar? Está chévere. Pues no tengo una colección en especial, pero bueno, de repente hay libros. Hay algunos libros que tengo ahí, digo, me los voy a leer. Sé que hacen parte, solo verlos y una paginita es importante para mí. Así ¿Juanpa, qué colecciona? Coleccionar libros. Pues no soy arduo coleccionista, así de tener en mucha cantidad, pero nunca está de mal un Transformer que llegue a mis manos 15 de noviembre, mi cumpleaños, quincena de pago. Entonces, un Transformer, o sea, me encantan, me encantan esos muñequitos, me encantan esas figuras. Les cuento que me encantan las agendas, pero estoy en mi proceso de también desprenderme y poder obsequiarlas, porque me estoy llenando de agendas y digo, no, qué pesar utilizarlas, porque quiero conservarlas. Soy de las para esas son, la agenda ahí en blanco diciendo, sí, escríbeme, lo sé, úsame. Pero bueno, les tengo a un coleccionista desde acá de nuestra tierrita que nos muestra que creó en su casa un propio museo de colecciones, pero de todo. O sea, eso no es solamente Transformers, no libros, no agendas, sino un mundo por conocer. A ti mil gracias por estar acá, gracias por emprender, gracias por escribir y gracias por darnos este regalo, y sobre todo muchas también gracias a la televidente que nos llamó, este regalito que nos dice el día de hoy. Un abrazo. Muchos besos. Gracias. Numeral sin palabras, @ manual de asombro. Muy bien, y nos vamos con este coleccionista. Listo, bueno. Entremos, abrimos. Bienvenidos a mi humilde rancho. Bien pues. Miremos las antigüedades que se usaron ahora años. Ahora ya no se usa, pero quedan como reliquias para el resto de la vida. Bueno, fui consiguiendo todas estas llaves en las chatarrerías de a poquito, las grandes también, herraduras, en fincas, chapas, aldabas que ya no se usan, radios, bacenillas, obeque, el hueso gustador, pilón. Cuando pilaban las mujeres ahora años, ya no. Las planchas, cuando eran mujeres berracas, fuertes, para planchar, ya no se aplancha. Yo todavía fui albañil, ya, pegando adobe, piso, la albañilería, la trabajé con amor. Mantener la familia, los hijos que no fueron albañiles, estudien. No se me vino a la mente de museo ni nada, sino que poco a poco me fui llenando de cosas antiguas. Miraba por ahí una cosa que me gustaba, rara. La conseguía con esfuerzo de todo, no como ahora, esto es un hobby de rico. Yo soy pobre hasta sin calzoncillitos, pero bien. Y la mente, que todavía tengo mis 82 pesos y todavía la mente la mantengo fuerte. Estoy mal, es de los oídos. Antes muchas gracias, porque Beethoven a los 27 años empezó el zumbido y yo apenas empecé a los 80.
Y así se siente el patrón. Ay, ay, ay. A mandar así. Tome el tinto y dice, hágalo primero. Pero en fin, ahí vamos. Este teléfono lo cogía uno y llamaba a la central. Vea, comuníqueme con el 039. Ah, listo, muy bien, a la orden. Los hijos, nietas, son enfermas por estas cosas. Y cuando cuelgue catre, pues ahí quedará esto como el museo. Nací aquí abajo en la 45. Subí arriba en Loreto, ahora me casé y de aquí para acá, de aquí para San Lorenzo. Para mí el barrio La Milagrosa es lo último para mí. Será porque llevo 82 tablas viviendo. Pero uno de los mejores. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. La cocina no es lo tuyo, llega Didi Food a rescatarte ahorrando hasta 50%. Y continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa. En este momento estamos con el director del área metropolitana, Juan David Palacio. Bienvenido, director. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Manuela, muy buenos días. Un saludo muy especial a ti y a todos los televidentes. Muy bien. Director, yo lo quise invitar y por supuesto todo el equipo de Mi Parque, Tu Casa, para que hablemos de ese transporte que es la bicicleta. Juan Pablo, lo veo todos los días llegar con su casquito en la bicicleta y esa es una, como decíamos, una consentida que muchas personas tienen en Medellín, pero sobre todo hoy vamos a hablar de algo que ustedes con mucho valor, honor, están diciendo desde el área metropolitana se está creando y se creó una aplicación para las bicicletas, para los usuarios. ¿De qué se trata esta? Manuela, es muy sencillo. Hoy nuestro territorio metropolitano sigue estando muy congestionado, se van a tener nuevas medidas, como es el pico y placa y demás. Pero nosotros tenemos un fiel propósito y como director vengo avanzando en ese fiel propósito, promover el uso de la bicicleta. Sí. Entonces hay personas que tienen la disculpa en decir, esta ciudad tiene muchas montañas y es complejo. Vamos a tener el programa de bicicletas eléctricas y vamos a tener el piloto. Pero también queremos eliminarle la disculpa a la ciudadanía que dice, no tenemos bicicleta, tenemos el programa en cicla. Pero además, qué disculpa queremos eliminar, Manuela. Tengo mi bicicleta, pero la ciudad es muy insegura, me la roban. En ese fiel propósito hemos trabajado con la policía, con toda la institucionalidad, diseñando mecanismos para que la ciudadanía no tengan disculpas por el uso de la bicicleta. Hoy existe una realidad, un número importante de rodantes en todo el territorio metropolitano, pero existe una preocupación legítima. ¿Qué sucede cuando las bicicletas son hurtadas? Se coloca una denuncia a través de página web y demás, y eso queda como en el olvido. Entonces, definitivamente lo que hicimos es diseñar una aplicación desde el área metropolitana que se llama Mi Bici, que invitamos a todos los ciudadanos que la puedan descargar. Hoy está para Android, en cuestión de días ya estará para Apple, es una aplicación totalmente gratis. Ahí se puede registrar la ciudadanía y va a funcionar como una especie de RUN. ¿Qué quiero decir con ello? La persona se registra además su bicicleta y cuando venda la bicicleta también podrá registrar la bicicleta para que el nuevo comprador aparezca como el titular. También va a estar conectada la aplicación con los vendedores de las bicicletas y principalmente con la policía. Cuando a una persona se le hurtan su bicicleta, ahí podrá tener geolocalización, mandar fotos y demás y estará conectado con la policía, con el 123 y demás. Esta aplicación es muy importante porque así cuando las personas están en un retén y les piden los papeles de su vehículo, ¿sí?, y su cédula y pueden identificar, la policía ya podrá verificar si la bicicleta o el número del chasis de esta bicicleta o el marco aparece registrado como hurtado o no. Pero sabemos también, Manuela, que muchas bicicletas no tienen numeración. Hay una segunda fase que se tiene prevista y es poder, con un chip, incluirlo dentro del marco y luego poder hacer una lectura. Son estrategias que tenemos pensados en ir avanzando, pero por lo pronto ya la ciudadanía se puede inscribir. Hay más de 1.100 personas registradas, incluso hasta personas de Bogotá, porque sabemos que terminará siendo una aplicación nacional. También ya se han formulado más de 20 denuncias a través de la aplicación y creemos que en corto plazo la aplicación
comunicación será muy robusta y estará para todo el territorio metropolitano para que toda la ciudadanía se sienta segura, tranquila, confiable, porque además hay bicicletas muy costosas, puede ser más costosas que un vehículo y que una motocicleta. Y más que lo que puede valer la bicicleta es ese valor sentimental que uno tiene frente a ese instrumento, ese medio de transporte del cual le sacamos mucho provecho. La línea está abierta, 268-6033, si ustedes tienen dudas, inquietudes con respecto a este tema y podamos aportar como ciudadanos a que tengamos esta movilidad sostenible y a disfrutar esta aplicación. Que a propósito, Juan, ¿quiénes diseñaron, quiénes estuvieron a cargo del desarrollo de esa aplicación? Bueno, lo más importante es, el año pasado logramos declarar como hecho metropolitano número 21 el Valle del Sol, para esa estrategia de poder generar ciencia, tecnología e innovación. Y yo soy una persona que defiendo la institucionalidad y siempre digo que las capacidades queden instaladas. Si nosotros tenemos contratistas, servidores y demás, no es necesario todo salir a contratarlo. Obviamente genera una dinámica en la economía, pero lo que queremos es diseñar in-house. En ese fiel propósito, el equipo técnico del área metropolitana, un funcionario de carrera que además lo felicito, fue el que diseñó esta aplicación y que en ese sentido vamos a seguir avanzando en tener diseños al interior de la entidad, porque precisamente lo que queremos es avanzar de manera muy rápida sin tener que depender a toda hora de terceros para lograr muchos de nuestros propósitos como institucionalidad. Muy bien. Soy una persona que no tiene bicicleta en este momento, entonces voy, la compro o me la regalan, cualquiera de los dos casos. ¿Qué es lo que yo debería hacer si yo quiero unirme y obviamente utilizar la herramienta que el área metropolitana en este momento me está dando y obviamente invitar a las personas? Porque si yo estoy comprando bicicleta o me la están regalando, es porque yo voy a empezar a tener también un grupito de personas con las que voy a salir a montar bicicleta. Entonces, ¿cuál sería como el deber ser del ciclista? Siguiente paso después de tener ese transporte. Bueno, la idea es ir avanzando y consolidar una base de datos muy nutrida. En ese propósito, lo que la ciudadanía debe hacer es descargar primero la aplicación Mi Bici. Una vez la descarguen, iniciar con el proceso de inscripción como persona, y una vez se registre como persona también deberá registrar su bicicleta. Cuando vende la bicicleta también podrá registrar que la vendió para que a su vez quien la compre la registre como nuevo propietario. Tendrá una similitud como el RUN, cuando uno está registrado como ciudadano, pero además están registrados todos los automotores. Acá no están registrados todos los automotores, sino las bicicletas. Las bicicletas, qué bien esta propuesta, Juan David. O sea, yo estoy ya que, mejor dicho, termino la entrevista y de una ya me pongo a descargar y hacer todos los pasos para estar al día con la aplicación. ¿Por qué la bicicleta es el transporte de movilidad sostenible? Yo lo he señalado, andar en bicicleta es un parche y es un parche que merece nuestro territorio metropolitano. Y voy a entrar en un poco de tecnicismos para que la ciudadanía entienda la necesidad de hacer una transformación social como pensamos y como nos movilizamos. Año 1920, Medellín era un centro poblado, cerca de 140.000, 200.000 habitantes. Año 2021, es decir, 101 años después, Medellín es un centro poblado de 2.500.000, 2.700.000 habitantes. Hemos crecido así. Pero si a eso le sumas el área metropolitana, somos 4.100.000 habitantes. Este es un Valle de Aburrá de 1.135 kilómetros cuadrados. Año 2006, 650.000 automotores. Año 2021, 1.750.000 automotores y 800.000 se estiman que son motocicletas, pero siguen siendo los 1.135 kilómetros cuadrados nuestro territorio. Es decir, hemos crecido en número de habitantes y de rodantes, pero nuestro territorio sigue siendo el mismo. Esto genera unas implicaciones de sostenibilidad ambiental, como es evitar que nuestro aire cada vez esté degradado, pero también hay unos elementos asociados a la calidad de vida de los habitantes y a la competitividad del territorio. Un recorrido que se demoraba en promedio media hora, hoy se demora dos horas. Podríamos y vamos a tener medidas restrictivas como es el pico y placa, pero esto no va a solucionar absolutamente nada, va a mitigar, vamos a seguir congestionados y esto genera presiones al territorio. En ese sentido, nosotros hemos advertido que hay que hacer una transformación. ¿Cuál es esa transformación? Primero, promover el transporte público como la columna vertebral. Andar en el carro es muy bueno, esa es la verdad, estar cómodo es muy bueno, pero esa comodidad implica que todos queremos andar en vehículo, no tener congestión
y seguir andando en nuestros automotores. Es una incoherencia. Tenemos que avanzar en decirle a la ciudadanía, enamorémonos del transporte público como una solución para mitigar las dinámicas de la movilidad de nuestro territorio. Y otra solución es el uso de la bicicleta o la promoción de la movilidad activa, como es caminar y utilizar la bicicleta. Esta no genera congestión, esta no genera mayores accidentes, esta ayuda a mejorar las condiciones de vida de las personas, la salud, la competitividad, es sostenible, no genera emisiones y demás. En ese fiel propósito y sentido, pues montar en bicicleta es un parche, pero es un parche además que cuida nuestro territorio metropolitano y nuestras condiciones ambientales. Director, pues hablemos también, pues no tengo carro, me gusta el transporte público, pero si usted me está motivando a que mueva el cuerpo también, porque también si viene de salud, tenemos Encicla. ¿Cómo estamos con Encicla? Manuela, tenemos 101 estaciones, presencia en 4 municipios, el municipio de Medellín, Envigado, Sabaneta y Itagüí, que yo logré llevarla bajo mi dirección. Tenemos el propósito de llevarla a los otros 10 municipios. Hoy cerca de 9.000 préstamos por día. Hay más de 150 kilómetros de ciclorruta. De hecho, acabamos de inaugurar una que conecta entre Guayabala 65 a salir a Belén a conectar la Universidad UPB. 1.1 kilómetros de ciclorruta estábamos inaugurando hace una hora. Y ese es el fiel propósito. La ciudadanía puede acceder al programa Encicla de manera gratuita. Solo es registrarse a través de la página web del área metropolitana o del programa Encicla, tener la cívica y es tener la voluntad de salir a rodar. Es un programa muy bonito, es un programa que no le genera costos absolutamente a nadie, que la ciudadanía lo utiliza, que los deportistas, que los estudiantes, que las personas que trabajan. Esta es una forma de construir territorio sostenible. Hoy en día la tarjeta para hacer el préstamo en el sistema Encicla pues es la cívica. Vea, la primera tarjetica que salió para uno poder realizar los préstamos de las bicicletas, aún yo teniendo la bicicleta mía, la propia, pues hice la diligencia, porque en cualquier momento siempre va a ser bueno uno tener la bicicleta. Y la buena noticia es, aquí en el Canal Parque Gabriel García Márquez tenemos una de las estaciones, así que si usted se viene desde Envigado o cualquiera de los municipios del área metropolitana que ya tienen el sistema, si usted, mejor dicho, quiere venir a hacer una visita, puede hacer uso del sistema y una ciclorruta seguro lo va a conectar y va a poder llegar aquí a nuestro canal, a hacernos la visita, pero sobre todo poder recorrer la ciudad a manera de pedalazos. Así es, y también sirve para las personas que tienen el carnet de la Universidad Nacional, de la Universidad de Antioquia, UPB, y obviamente la cívica. Vamos a seguir avanzando para que más personas, instituciones puedan hacer uso con las tarjetas que tienen. Otra intención que tenemos desde el área metropolitana es este año tener un piloto de bicicletas eléctricas. Hay muchas personas que dicen, no tengo la suficiente capacidad física para montar la bicicleta o subir las laderas. Vamos a tener un piloto porque queremos que Medellín se pueda convertir en el área metropolitana, ¿por qué no?, en la capital mundial de la bicicleta. Supremamente interesante, porque es menos excusas, más herramientas, más posibilidades de transportarnos en otros medios y precisamente tenerlo desde el área metropolitana. Y la invitación, como lo decía Juan Pablo, es aquí también está en la estación, entonces dese la pasadita, dese la rodadita, como decimos. Director, la invitación no solamente para que lo utilicemos por el bien del medio ambiente, sino que esto hace parte de las muchas herramientas que ustedes están brindando, tanto la aplicación, la forma correcta de usarla, porque muchas veces la descargamos, me la roban, se me olvida, estoy abrumada, entonces la dejo allí, sino utilizarla correctamente y que esas herramientas pues nos apropiemos de ellas para que sigamos con ese voz a voz, porque entre más tejamos esto, vamos a tener esa comunidad robusta que usted hablaba. Manuela, definitivamente estos programas y estos proyectos son nobles, representan los intereses de la ciudadanía. Nadie puede cuestionar una aplicación como esta, que además ha sido construida con capacidad instalada, no hemos invertido nada, pero tiene un propósito, mejorar las condiciones de vida de los habitantes. En ese sentido, desarrollamos programas para que los habitantes se sientan seguros, se sientan cómodos. Y hay otro programa muy bonito, Manuela y Juan Pablo, la Bici Escuela. Hoy no hay disculpas para aprender a montar bicicleta. Hay biciescuela. Si tú no montas, ahí está la invitación para que puedas aprender. Hay biciescuela en el estadio acá en Medellín, hay biciescuela en el Tulio Espina en Bello, hay biciescuela en Itagüí, donde finaliza la ciclovía, todos los domingos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, en espacios seguros, con bicicletas y cascos provistos por nosotros, con instructores que además han sido activistas y que tienen la capacidad para enseñar.
funcionar. Tenemos también una biciescuela itinerante que permitirá rodar en los otros municipios, entonces no hay disculpas para montar en bicicleta. Sería importante que pase por acá también a también, ver si hay que traer si la carta de Medellín. De las experiencias más bonitas que hay en la vida es ese momento cuando no solo uno, sino los cercanos, llámese hijos, familiares o amigos, aprenden a dar esos primeros pedalazos. O sea, ya lo hemos vivido con algunos personajes, incluso de edad avanzada, y eso llena de alegría y emoción el corazón. En la biciescuela hemos visto que son más las mujeres las que están aprendiendo a montar bicicletas, son más las personas mayores, adultos mayores, aprendiendo a montar bicicleta. Y bueno, no hay disculpas para montar en bicicleta, porque yo lo menciono, es un parche. Uno montar en bicicleta es muy bueno, es agradable, es grato, y todos le apostamos a un territorio o a una ciudad más sostenible. Muy bien, director, que también sea la oportunidad para que nos hable un poquito del programa del área metropolitana. Todo el tiempo posible para que usted nos diga de qué se trata el programa, a qué horas, cómo nos podemos conectar y por qué es importante estar allí a través de las pantallas de Telemedellín para que nos conectemos con todo lo que pasa con el área metropolitana. Laura, todos los martes a las 8:30 de la noche estamos en el programa de Área Sostenible en vivo, hablando de temas de total interés. Este es un programa que nace bajo la necesidad, primero, de generar conciencia ambiental. Todos debemos aportar por el cuidado del medio ambiente y es necesario, porque el mundo está en cuenta regresiva por cuidarlo y está haciendo un llamado por todos los ciudadanos para que apostemos a ese cuidado. Segundo, abordamos todos los temas de interés de nuestro territorio metropolitano y qué hace el área metropolitana. Es más, muchos ciudadanos ven el área metropolitana por aquí, por allá, por todos lados y ni siquiera saben que existe la entidad o qué hace la entidad. Y lo resumo a grandes rasgos. Primero, somos la autoridad ambiental del urbano. Segundo, somos la autoridad en materia de transporte, es decir, no colocamos infracciones de tránsito, pero sí somos los que fijamos las tarifas al transporte colectivo, como son los buses que circulan en nuestro territorio, al transporte masivo, como es el metro. Somos los que sancionamos a estas empresas cuando prestan indebidamente sus servicios y somos los que autorizamos otras rutas diferentes a las ya existentes. También construimos los proyectos de gran envergadura, por ejemplo, el intercambio vial de Ayurá. Este es un proyecto que construye el área metropolitana, 112 mil millones de pesos. Construimos hospitales, colegios, espacios públicos y demás. Hoy somos gestores catastrales para 5 municipios y también articulamos el Valle de Aburrá. Tenemos la capacidad de sentar a los 10 alcaldes para hablar en un mismo espacio los temas de interés de nuestro Valle de Aburrá. Y lo presenta con nuestra compañera Laura Jaramillo. Con Laura Jaramillo, todos los martes a las 8:30 de la noche en vivo, los domingos con repetición, y este es un espacio para educar y para abordar temas de total interés. Muy bien, interesados entonces de aprender muchísimo más sobre todos los programas que tiene el área metropolitana, y recordamos entonces que hay una aplicación para que evitemos los robos de nuestras bicicletas, para que todos nos sumemos, la descarguemos, y así entonces pues seguramente vamos a volver a tener alguna situación donde algún inescrupuloso lo va a hacer, pero esta va a ser nuestra medida, que como ciudadanos pues vamos a empezar a enfrentarlos para que esto no se dé. Además será con la policía, estaremos trabajando muy de la mano con la policía y no será una denuncia que queda en el olvido, sino que estaremos trabajando. Muy bien, director, en las redes sociales, ¿cuáles son? Las del área. Sí. Área Metropol, arroba Área Metropol, esas son las redes del Área Metropolitana, en Facebook igualmente como Área Metropolitana del Valle de Aburrá, ahí nos pueden encontrar. Y bueno, la idea es que nos escriban, que participen. Acá hay muchos temas, síganos invitando, porque hoy hablamos de la bicicleta, pero de fauna tenemos muchísimos temas, de infraestructura, de gestión de riesgos, de aire, ya que dentro de poco viene el episodio de calidad del aire, de las medidas que se toman con los alcaldes. El Área Metropolitana es una entidad que tiene muchísimos temas de total interés en todo nuestro territorio. Muy bien, director Juan David Palacio, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Las puertas abiertas, cuando quiera, me manda trocha, quien quiera. Entonces, no hay problema en ninguna clase, de que aquí las puertas están abiertas y por eso estamos unidos en Medellín y el área metropolitana, porque todo es por el bien común. Director, ¿cómo le va con el mindfulness? Pues enséñame realmente. ¿Sí? Sí. ¿Le gustaría aprender? ¿Por qué no? Listo, muy bien. Le cuento que Juan Pablo, después de este corte, nos va a enseñar un poco sobre eso. ¿Qué tal? Pues la verdad, yo también dispuesto a aprender, porque de mindfulness, un pocón, así como lo que estamos viendo ahorita del corazón, que se llama, ¿cómo? Disautonomía. Disautonomía. Eso, sí, ve. Vamos entonces, después de esta pausa, esos mensajes institucionales, regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa.
Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y estamos ahora en Vitalmente, o Mente Vital, para que desde la mente trabajemos todo el ser. Y nos acompaña una invitada muy especial, ella es Katherine Moncada, de Grandes Mentes. Katherine, bienvenida a esta su casa, ¿cómo estás? Muchas gracias, Juan Pablo, excelente, feliz de estar aquí, gracias por la invitación. Bueno, empezando por el nombre de la compañía que tú diriges, Grandes Mentes, pues hoy vamos a hacer un ejercicio práctico con respecto al mindfulness. ¿Pero qué es el mindfulness? Ahí se me cae una calza de solo pronunciarlo, Kate. Sí, suele suceder. Mindfulness es la habilidad que tenemos todos los seres humanos de prestar atención al momento presente. Por lo general, Juanpa, estamos todo el tiempo actuando en piloto automático, estamos viviendo en el pasado, adelantándonos al futuro y nos estamos perdiendo de lo más importante y de lo único real, el momento presente. Así que mindfulness nos invita a eso, a vivir el presente tal cual y como es, sin juicios y con amabilidad y con aceptación. O sea que si yo soy una persona, por así decirlo, despistada, desconcentrada, que anda como con su mente muy volada, el mindfulness me ayuda como a aterrizar y a vivir entonces mi presente como para aprovecharlo. Así es, tal cual. Mindfulness nos permite, aparte de reducir niveles de estrés y niveles de ansiedad, que ese es pues como el uso más importante que se le da, también nos permite aumentar la productividad, aumentar nuestro estado de concentración, y lo mejor es que todas las personas podemos practicarlo, tanto niños como adultos. Perfecto. Kate, ¿y cómo surgió en ti esa curiosidad, esas ganas de aprender y profundizar con respecto a este tema? Pues mira, normalmente siempre me he interesado muchísimo en los temas que tienen que ver con el ser, y pues por experiencia propia me sucedía lo mismo. Me estresaba fácilmente, me mantenía muy ansiosa con cualquier reto que se me presentaba. A veces quizás podía ser un poco improductiva porque mi mente estaba todo el tiempo en miles de actividades, y cuando estás en tantas cosas, pues no logras enfocarte en ninguna. Entonces empecé a buscar herramientas y entre esas encontré el mindfulness, encontré todos los beneficios que nos brinda y me formé como instructora de mindfulness para niños y para adultos, y empecé pues a brindarlo a las personas y a unirlo con otras cuantas técnicas, ya que tendrán que ver con paternidad, con crianza y demás. Pero veo que los beneficios son muchísimos, tanto a nivel académico como laboral, y ahí empecé pues como a profundizar y a interesarme muchísimo en el tema. Recordemos, Kate, algunos de esos beneficios que trae el mindfulness. Entonces, aumentar productividad, aumentar el bienestar y disminuir el estrés y la ansiedad, aumentar niveles de atención y algo muy importante que no mencioné ahorita, y es gestionar nuestras emociones, aumentar nuestro nivel de inteligencia emocional. Importantísimo eso, porque las peores decisiones que uno puede tomar es cuando uno está invadido por las emociones. Así es. Tanto por las positivas como por las que podríamos decir como las negativas, aunque ahí aprovecho para que aprendamos algo nuevo, y es, bueno, no tan nuevo, pero sí para aclarar algo importante, y es que las emociones no son ni positivas ni negativas, son lo que tienen que ser, son emociones, son neutrales, son emociones y todas son normales, importantes y necesarias. Y desde el mindfulness, que de hecho ahorita en la parte práctica que vamos a hacer vamos a darnos cuenta de eso, simplemente desde el mindfulness se trata de reconocer esa emoción. Reconocerla también en mi cuerpo, porque el cuerpo nos muestra cómo estamos, y aceptar esa emoción para empezar a gestionarla de otra manera. Por eso es que a mí me encanta tener así invitados que siempre le permitan a uno aprender cosas nuevas, y las emociones son las emociones y ahí queda aprendido. Pues bien, Kate, vamos entonces a ir a la práctica, y para este momento, para este tiempo, pues no estaré solo. Tenemos invitados especiales que están también aquí en la casa de ellos, recorriendo cada uno de sus espacios, y es momento de ejecutar nuestra premisa del aquí te ves. Entonces, quiero invitar a nuestros siguientes personajes para que compartamos esta experiencia del mindfulness. Adelante, bienvenidos, se pueden ubicar
y vamos a compartir. ¿Cómo te llamas? David. David, con el micrófono arriba. Esto es televisión. Si me escuchan, como si estuvieras, ¿cierto?, también entonces en un teatro, en un espacio donde tu micrófono es tu aliado. Entonces, ¿me recuerdas tu nombre, por favor? Listo, me llamo David. ¿Cuántos años, David? 20 años. ¿Y a qué se dedica David? Contá. Soy estudiante de Derecho. Muy bien. Y ¿habías estado antes en algo de mindfulness o tenías idea de qué se trataba? No, la verdad no, pero creo que voy a aprender mucho porque justamente soy muy ido. Perfecto, David. Muchísimas gracias. Y por aquí tenemos a... Pasamos el micrófono. Manuela Hernández. Manuela, ¿cuántos años? 17. ¿A qué te dedicas, Manu? Estoy estudiando. ¿Qué estás estudiando? No, normal, el colegio normal. Sí. Perfecto. Y cuéntanos, ¿ya habías tenido la oportunidad antes de visitar el Canal Parque? No. ¿Qué te ha parecido? Muy lindo, bien. Muy bien. Bienvenida entonces. Y por aquí tenemos a... Salomé. Salomé, ¿cuántos años tienes, Salo? Tengo 12. 12. Y Salo, ¿qué crees que puede pasar en esta sesión que vamos a tener de mindfulness? No sé, creatividad. Creatividad. Pues no sé. Si de pronto Katherine nos dirige y nuestra mente se sale de nuestro cuerpo y estamos luego, quién sabe, en qué espacio astral puede pasar. ¿No te daría susto? Sí. Pero eso no va a pasar porque de eso no se trata el mindfulness. Pero tranquilo, no se me asusten, vamos a disfrutar entonces, Kate, este momento y este espacio para que aprendamos entonces a gestionar emociones, a aprovechar el presente y todo lo que tiene el mindfulness por enseñarlos. Yo me voy a hacer aquí en el piso, yo quiero ser parte también de esta experiencia. Super. Adelante, Kate. A ver, yo me voy a meter por aquí. Bueno, mucho gusto, chicos. Entonces, importante recordarles que el mindfulness, la práctica de mindfulness, también se conoce como atención plena. Hay una base importante en la práctica de mindfulness y es la respiración. ¿Por qué? Porque la respiración siempre nos invita a retomar esa conexión con el momento presente. Cuando estamos pensando en el futuro, cuando estamos recordando el pasado, pero de repente nos acordamos o caemos en cuenta que estamos en pasado o en futuro, la respiración siempre nos ayuda a volver a centrarnos, ¿sí? Entonces, con estas campanitas vamos a hacer un ejercicio inicial de respiración antes de pasar a activar nuestros sentidos, que también nos conectan con el momento presente. ¿Listo? Entonces los invito a que se ubiquen con los pies, con las plantas de los pies en el suelo. Juanpa ahí sentado. Sí, perfecto. Listo, con la espalda recta y los brazos pueden reposar encima de las piernas. La espalda recta, pero sin ninguna tensión. ¿Listo? Y pueden cerrar los ojos si está bien para ustedes por un momento para que realicemos unas cuantas respiraciones conscientes. Vamos a dejar que la respiración fluya tal y como ella es, sin tenerla que forzar. Simplemente empezamos a notar el aire que ingresa por nuestras fosas nasales al inhalar y el aire que exhalamos. Nota qué tan profunda es tu respiración, dándote cuenta si quizás cambia la velocidad, cambia esa profundidad, o si al inhalar simplemente tu respiración se siente más fresca que al momento de exhalar. Tratando de llevar ese aire hacia tu estómago. Por lo general estamos respirando de manera muy superficial en el afán del día a día. Así que vamos a tratar de llevar esa respiración más profundo. Notando, quizás puedes poner tu mano en el estómago, en el abdomen, notando cómo se infla cada que inhalas y se desinfla al exhalar. Y si tu pensamiento de repente se va a otro lugar, si viene una nueva idea, si sientes que tu mente está en otra parte, simplemente con la respiración vuelves a centrarte en el aquí y en el ahora. Y cuando esté bien para ti, vas a abrir tus ojos. Y quiero por un momento que te descubras... No, todavía no. Simplemente vas a extender tus manos. Voy a ponerte algo en ellas para que observes.
Pueden abrir los ojos. Acabo de poner dos objetos sobre tu mano. Vas a hacer de cuenta que es primera vez que los estás viendo. Quizás te ayude a pensar que vienes de otro planeta, que es primera vez que vienes a la Tierra. Y vas a observar con atención esto que tienes allí. Y vamos a darnos cuenta cuáles son los pensamientos que llegan. Simplemente con observar qué pensamientos llegan a ti. Pueden ir mencionando en voz alta si se les viene alguna idea, algún pensamiento, si sienten alguna emoción o si hay alguna sensación al observar estos objetos. ¿Algo que nos quiera decir David? Yo creo que esto puede parecer, no sé, ya que estamos hablando de otro mundo, un cráter pequeño podrían ser, no sé, o algún tipo de fruta. Un cráter, un tipo de fruta, ok. ¿Te genera alguna emoción al observarlo? Me gusta, pues, es curioso. Es curioso. Emoción podría ser curiosidad. Cuando decimos me gusta, notemos que es simplemente una opinión. ¿Ok? ¿Te genera alguna sensación en el cuerpo? Sí. No sé, puede ser, ya que estamos hablando de algo extraño que puede afectarme al tacto, no sé. Podría ser. Ok. Gracias, David. Ahora vamos a tomar uno de esos objetos con los dos dedos, aclarando que previamente aquí nuestros participantes se lavaron muy bien sus manos, y vamos a llevar ese objeto junto a la nariz, junto a la oreja, y vamos a estriparlo un poco con los dedos. Te vas a dar cuenta si tiene algún sonido. Y observa qué pensamientos o qué ideas vienen a ti. Qué sensaciones o qué emociones. Si es agradable o es desagradable. Manuela, ¿nos podrías contar cómo lo percibes? Pues no me agradó. No te agradó, es desagradable. Sí. ¿Vino algún pensamiento a tu mente? Pues no, porque no me gusta, entonces. ¿Lo relacionas con algo? ¿Se te parece algo más? No. ¿Y cuando algo es desagradable para ti, lo sientes en alguna parte de tu cuerpo? ¿O cómo reacciona tu cuerpo cuando algo es desagradable? Pues no hace. ¿Cómo? Pues no hace como una cosita extraña. ¿Se estremece? Sí. Ok. ¿Y qué quieres hacer cuando tu cuerpo se estremece y algo es desagradable? Pues no, alejarme o quitarme de lo que tengo. ¿Alejarte o quitarte eso que tienes ahí? Sí. Ok, gracias, Manuela. Ahora vamos con esa misma que tenemos en los dedos, vamos a llevarlo junto a la nariz. Ahí les pido que bajemos un poco el tapabocas por un momento. Vamos a llevarlo a la nariz. Observa qué piensas, qué sientes. Si es un olor intenso, suave, ¿cómo podrías describirlo? Y quizás tratando de evitar el juicio, evitar la opinión. Simplemente desde lo que tus sentidos pueden capturar de la realidad. Es intenso. ¿Es dulce? ¿A qué se podría parecer? ¿Qué nos quieres contar tú? Pues no sé, me huele como a las matas que son así como que huelen muy fuerte.
Por ejemplo, como me trae olor como a la ruda, pues algo ruda, así. Ruda, alguna hierba ruda, sí. Y pues no me gusta ese olor. No te gusta, o sea, para ti también es desagradable. Recuerda que el no me gusta también es una opinión. Sí. No me gusta. Cuando algo es desagradable para ti, ¿cómo se siente en el cuerpo? Maluco. ¿Y cómo es maluco? Pues no sé, se siente desagradable en todo el cuerpo. Y... ¿En qué parte de tu cuerpo lo sientes? Pues cuando veo así algo asqueroso, pues me da, pues, como que me da algo y me da como produce ganas de vomitar, ¿sí me entiendes? ¿Te produce ganas de vomitar o se te revuelve el estómago? Sí. Ok. ¿Y tienes algún pensamiento adicional cuando lo hueles? ¿Te trae algún recuerdo quizás? Mi mamá. ¿Tu mamá? Uh-huh. Ok. Aprovechando que lo tenemos en la mano, vas a tocar, dale la vuelta y vamos a describir entre todos cómo es. Arrugadito. Arrugadito. Es así, como en formita, así, pues como circular. Circular. ¿Qué más? Blandito. ¿Cuándo? Blandito. Ay, yo me fue. Se te fue. Se te fue la paloma. ¿Sabes qué le dijo una paloma a otra paloma? No. Cuando estaba pensando en dar una idea. Es que, ay, se me fue la persona. Pero sigamos aquí con la actividad. ¿Pegajoso quizás? Sí. Y cuando algo es pegajoso, ¿qué pensamiento te produce o qué emoción te genera? ¿Cómo? Puede molestar, puede... Pues como que uno trata de quitárselo porque es molestoso. Ok. Yo lo siento como una hormiguita. Como si tuviera hormigas en la mano cuando le hago así o cuando se mueven así. ¿Y si lo comparas con el otro que tienes en tu mano, son iguales o son diferentes? Pues los dos son iguales. Pero ya cambia un poquito. Ya esta está más estripadita, más planita, la otra todavía conserva como su forma original. ¿Y son del mismo tamaño? Y no son del mismo tamaño. ¿Y son del mismo color? No, sí. Son del mismo color. ¿Las de Manuela sí? Sí, las mías sí. También. Pues no sé la mía si es que la estripé muy duro o qué, pero ya está un poquito más clarita. Le moví el la color. Otra, un poquito más clarita. Ok, vamos a lo que sigue. Si de pronto esta sientes que ya está muy, muy estripada, puedes coger la otra, si está bien para ti, cualquiera de las dos, y vas a llevarla a tus labios. La vas a sostener ahí por un momento y vas a darte cuenta qué sientes de diferente. Cómo tocan tus manos este objeto a cómo lo sienten tus labios. ¿Qué diferencias hay? Y puedes observar si hay alguna emoción que se genere en ti. Quizás quieras metértelo a la boca, quizás quieras morderlo, quizás quieras hacer algo. Yo estoy tentado desde hace rato a masticarlos y tragármelos. Yo también. Rato. ¿Y qué pasa cuando queremos hacer algo y no podemos hacerlo todavía? Nos molesta. Yo como un desesperito. Sí, como ansiedad. Ansiedad, ajá. Y pues, cuando pues, me dan ganas como de masticarla, ¿sí me entiende? Como mordela. Te dan ganas de metérmela a la boca. ¿Podríamos aguantar un poquito más sin morderla? Sí, si nos lo proponemos, creo que sí. Ok, entonces vamos a dejarla caer dentro de la boca sin masticar. Y vas a permitir que pase por todas las partes de tu boca, por tu lengua, por el paladar. Vas a sentir la textura con la lengua. Vas a notar si ya hay algún sabor o si no se siente ningún sabor. ¿Y qué emociones te genera? Estamos haciendo de cuenta que es primera vez que vemos este objeto, pero en la vida real es muy probable que lo conozcas. Es probable que te guste o no te guste, pero no se trata de que te guste, se trata de poder experimentar la realidad con nuestros sentidos. Entonces vamos a dejar que siga dando vueltas en nuestra boca a ver qué pasa. ¿Qué pensamientos vienen? ¿Quiero masticar? ¿O no me gusta? ¿Quiero sacarla ya? Ok. Ahora vamos a masticar suavemente, muy suavemente.
y vas a notar todo lo que sucede. Observa con atención qué piensas, qué sientes y en qué parte lo sientes. Yo me atrevería a decir desde ya que nunca me había disfrutado tanto una pasa como lo acabo de hacer en este momento. Si no te la has tragado, vas a tratar de seguirla hasta donde puedas. ¡Yo me la tragué! Yo también me la tragué. No aguanté. Ajá. Pero eso nos demuestra cómo estabas desde el inicio, con ganas de hacerlo muy rápido. No, espectacular, pues... espectacular. ¿Qué tal la actividad? ¿Qué tal les pareció este Está mindfulness, bueno. el conectarnos, el prestar atención a las pequeñas cosas y todo el mundo que se puede desenvolver a partir de este pequeño objeto? Kate, de verdad que me has dejado pues muy impactado, muy impresionado, porque haciendo una analogía, yo puedo hacer lo mismo que hicimos hoy con esta pasa, hacerlo con muchos detalles de la vida y así les voy a sacar el máximo provecho y los voy a ver de una manera muy distinta a como lo veía hoy en día. Así es, eso es atención plena. Independiente de si te gusta o no te gusta una uva pasa, es darnos cuenta de que en la vida hay muchas cosas que son como son, independiente de si nos gustan o no, porque nos vamos a encontrar con cosas desagradables, cosas agradables, pero cuando tú vives en el momento presente, eso que te gusta, te lo disfrutas mucho más, pero eso que no te gusta, te lo sufres menos. Muy bien, pues bien, muchachos, ¿cómo se sintieron? Espero que hayan disfrutado pues esta actividad. Y bueno, Kate, se pueden comer la otra pasa. Se pueden comer la otra pasa, vamos a comer la otra pasita. Y Kate, gracias por estar con nosotros aquí en Mi Parque, Tu Casa. A Manu se nos suma. Yo vengo a robarme una pasita. Claro, porque quedé con la tentación. Ganas del ejercicio que te dije, pero ¿qué es eso? Chicos, muchas gracias por estar en Mi Parque, Tu Casa. Gracias por enseñarnos que todos en diferentes edades podemos aprender que es tiempo presente, tiempo consciente, cómo podemos disfrutar de las pequeñas cosas de la vida como una uva pasa. Y precisamente de eso se trata el mindfulness. Gracias a ti. ¿Cuáles son tus redes sociales? Redes sociales nos encuentran como Grandes Mentes Med en Instagram principalmente. Justamente este viernes iniciamos curso de mindfulness para niños de 5 a 7 años. Hay de 5 a 7, 8 a 11, para adultos también. Entonces los invito a que nos sigan para que estén atentos a los cursos que realizamos. Para que estén conscientes de así, ese curso. Kate, así en resumidito, ¿qué es Grandes Mentes? Grandes Mentes es una empresa que se enfoca en aumentar el nivel de conciencia, tanto de niños como padres. Para padres tenemos escuelas de padres, acompañamientos en crianza consciente desde el método paternidad efectiva. Tenemos acompañamientos para chicos de todas las edades en coaching infanto-juvenil y tenemos los cursos de mindfulness o atención plena. Muy bien, ahí están entonces las redes para que estén muy atentos y Kate, esta será por siempre tu casa para que nos sigas entonces compartiendo muchos otros temas. Muy bien, chicos, y a ustedes, muchas gracias también. Vamos a decir programa, mañana vamos a cocinar. También vamos a hablar de lactancia en los tiempos de COVID. Muchos temas tendremos para que estén muy pendientes de Mi Parque, Tu Casa. A las 10 de la mañana los invitamos para que ustedes estén pendientes del horario o si no sus familias, porque eso es un programa que habla de bienestar, de salud, de crianza amorosa y de vitalmente, porque tenemos que tener la mente bien activada. Así que, Juanpa, mañana nos vemos. Mañana nos vemos, como siempre. Súper chévere esta sección. Muchísimas gracias. Esto es sale bien gracias a quienes nos comparten de su talento y a quienes se disponen de aprender de la experiencia. Y ustedes sigan con toda nuestra programación de Telemedellín y nos vemos como siempre de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Mi Parque, Tu Casa por Telemedellín. Aquí te ves.